Hey everybody, hola. A todos mis seguidores del Instagram, de Facebook, de TikTok, es hora de chismear, ok? So por favor agarren sus bocas, su coronita, lo que quieran. Pero hola, mi nombre es LTZ Ruby. So I'll be talking Spanish and English porque tengo seguidores que hablan español y tengo seguidores que hablan inglés. So hi everybody, I'm so excited to have y'all here in my channel. So just continue watching. Okay, so little background de mí. Bueno, en primer lugar, tengo 23 años. Soy de Noches Casa, Zacatecas. So, un saludo para los de Noches Casa, Zacatecas. Short story about me, my background. I love the truck scene. I love to burn out. You know, I'm getting known as the Tacuache porque donde quiera que voy hago un desmadre y pues todos me gritan, no quema, no quema. ¿Qué más? Okay, so ahorita ando aquí, you know, dando la vuelta en el downtown porque pues casi nunca tengo tiempo porque ya ando a la casa, ando haciendo un desmadre, como dicen. So something that you guys should know about me es que desde morrilla me ha gustado mucho las trucks y ahí me mirarían a la pinche chamaquilla ahí abajo en las trucas cambiando el aceite con su daddy, you know, doing the usual. So pretty much the truck scene has been involved all my life. Me ha gustado el sonido, andar así de desmadrosa, quemando la llanta, siendo una tacuacha, basically, you know. Ok, so, unas preguntas que me han preguntado mucho en Instagram es si traigo 26s en mi troquita. Si traigo 26s, son marca Janelle y se llaman Birdie, yeah. Also, pues también me preguntaron que qué drop traigo. Traigo un 4-6 DGM drop, pero pues muchos de ustedes dicen que cuál drop, ¿verdad? Pues ustedes si vienen para acá para Texas, traigan su little static drop, a ver si no se quedan atoradas en la... Ahí por Elisa's Chicken, so my people that have Elisa's Chicken here in Texas. Ya saben. Mucha gente también me ha preguntado que si le voy a hacer unas modifications a la camioneta. Esa es una buena pregunta, pero ese va a ser otro chisme por ahí luego. Pero ahorita pues la mamalona anda aquí sentada, you know, on 26's drop. She's just a beautiful show truck right now. Pero, you know, para ser star, pues quema la mamalona. You know, she hurts feelings. A little show for my beautiful. También me preguntaron que si voy al HPT. Para todos los de aquí de Texas ya no es HPT, but it is. Esos son los planes si Dios quiere, pero tengo que arreglar la mamalona porque no me la puedo llevar así. No, I gotta do something on it. Mucha gente también pues me pregunta qué tengo planeado para la camioneta. Y pues honestamente, ¿qué no tengo planeado? I just imagine myself doing it sideways everywhere that I go. Miren, aquí a mi lado está una 5-point turn, una 1.7 twin turbo. Ready, pasarme carreritas el coira. En la troca de mi papá, mira quemando llanta. Ok, so para mucha gente también me pregunta que si estoy casada, soltera, divorciada, viuda. Honestamente, a mí no me gusta hablar de mi vida personal. No es que quiera ser gacha ni nada. Pero para mí, yo miro que mi vida personal es mía. Mi Instagram, a lo que yo me dedico, mi motivación es para mi troca. Para decirle a todas las muchachas que miren, sí se puede. Con mucho esfuerzo, dedicación. Hay mucha gente que las va a criticar. Lo digo por mi experiencia, pero eso se va a hacer otro video that I'm gonna do later on. A lot of people put it this way, short story. A lot of people have criticized me. I've been bullied. Pero miren, la vida sigue. Y obviamente que como dije, con esfuerzo, dedicación, se puede. Mírenme a mí, 23 years old, tengo mi 2018 Chevy Silverado. Mucha gente no cree en mí, aún todavía no cree en mí. Y mucha gente no me quiere, por ninguna razón, porque honestamente I haven't done nothing to nobody. Pero, así es la vida, ¿no? There's some fucked up people in this life, pero... We got this. Yeah, I just gotta keep on grinding and shining and tell all these people that I could do it. No matter how hard it is,
Just know that at the end of the day, it's just yourself that you're competing with to do better the next day. A ver, ¿qué más me han preguntado? No, get my car. I'm riding 24s. Bo Bundy riding billets with my vatos. Never been a boyfriend, I was Sancho. Got a bad bitch, fucked her in the rancho. Mama used to beat my ass with a gancho. Everywhere I go, they ask if I'm a narco. Cause I got avestruz on my saco. So much drip, bitch, I made a charco. Miren, en primer lugar, yo soy una muchacha bien alegre. Eso no sé si mucha gente de mi Instagram y de mi Facebook y de mi Snapchat y de mi TikTok saben que yo soy muy, muy alegre. Como dice la canción, soy la muchacha alegre. Soy mamona también, para los que no saben. A lo mejor sí saben. Lo único que no soy es borracha. Show you beautiful, you know, of my hood, of my city. Pero luego la, y luego llega la pow pow y la carne, como dice. Ahorita estamos en el sixth floor, we're gonna do a baby. Mira tu capayasa. ¡Córrele, cu! ¡Córrele! ¡Se te pela! Sí. Pussy is well out the water. She caught me a jet ski. She said that I'm fine. She said that I'm sexy. She wanna sex me. Back then I was broke. They caught me a joke and they wouldn't text me. Miss Jordan, you know, you're cute today. Okay. So, miren. Esta es mi hermosura, mi ciudad, mi barrio. Allí es donde hago el desmadre. I'm just taking a short view. Y'all pull up to downtown and you already know the spot. Miren, Chevy. Miren, te enseño la mamá luna. Miren qué hermosura. You know, that story where the girls. Así es como amo mucho la troca, you know. Le tengo un amor. Miren,
Miren, algo de mis wheels. Miren. They're a little bit dirty because, you know, I was burning out tired. No tired. No tengo llantas. No. Miren. Ya no tengo llantas, miren. Eso es lo que pasa por andar cargando mucha llanta. Pero mis hermosuras. No. I gotta change it up. Fíjate que tengo un vestido. A veces me miran con vestido, con botas, con pantalones, con jeans, con todo. You know, I'm just like that. Me gusta ser diferente. Les presento, miren. LED lights. La de belleza, miren, puro rose gold. Y nomás faltan las placas para que me digan LTD roof.